Vámonos al tema Newton Valdés. Vamos al tema Newton Valdés. Esto salió hoy, esto es algo que ha salido hoy en las redes, y dice... Ay, espérate. Y el gato me tiró mis apuntes sobre el tema. Ah, porque tenemos apuntes sobre el tema y todo. Bueno, pues dale, vamos para allá. Dice... Ya. Uy. Dios. Bueno, aquí mismo. Dice aquí... Porque claro, vas a leer la noticia, no se te ocurrirá poner el vídeo, claro, ¿no? Porque no. Ya sabemos lo que pasa luego y no, luego hombre. No habla sobre el tema. No, hombre, no, vale. No, por supuesto que aquí no. Aquí a leer artículos, señores, aquí vídeos de Newton Valdés no van a ver en la vida. Claro que no. Dice de Newton. Aquí está, dice Newton. Alexis Valdés aclara que no era responsable de los salarios de sus compañeros en Mega TV. Alexis envió un mensaje a Otaola, quien días atrás lo acusó de pagarle solo $75 cuando trabajaba en su show de Mega TV, haciendo el personaje del reportero Carlos Recto. El humorista y presentador cubano Alexis Valdés aseguró que cuando él trabajaba en el canal Mega TV, no era responsable de los salarios de sus compañeros. Alexis compartió un video en sus redes sociales en que responde sin nombrarlo a unas recientes declaraciones del influencer Alex Otaola. Quiero aclarar una cosa para la gente que tiene dudas y que se ha confundido. ¡Jamás! ¡Jamás! Así mismo. ¡Never! He pagado ni $75 ni nada a esa persona. Déjenme pasar esto para acá. Esa persona, ya no lo va a nombrar nunca más. Bien haces. A esa persona que anda diciéndolo por ahí. Porque en el programa de la Mega yo no era un empleado, yo era un empleado. Yo cobraba un salario como todos los demás. Y a todos los que trabajaban en el programa, músicos, actores, escritores, les pagaba la Mega. O sea, espérate. Entonces, lo que viene diciendo Alexis Valdés ahí es que él era un currito más. Uno más. Uno más, no uno de más ahí. De la producción. Claro. A él le decía, tienes que llegar temprano y tienes que... Todas esas cosas. Llévate comida, que aquí no hay... Aquí claro, no ponemos buffet, que hay que ahorrar. Comía ahí en el se llevaba su tupper, ¿no? De arroz con cerdo y plátano madurito, y él comía allí porque, tú sabes, nos pagaban bien tampoco. Mega, él no se pagaba con nadie, él no le cogía el baño a nadie, nada, eso no. Pero bueno, ¿puedo decir algo? Claro, mi amor, no puedes decir nada si este es tu programa. Es que vaya, a ver, quiero comentar cosas. Me parece genial, pero genial, de verdad, que haya salido y haya dado su opinión sobre algo que nadie ha preguntado, porque ese no es el tema. O sea, a mí lo que me llama la atención es que habla de $75 que dice Alexander Otaola que le pagaba, que eso fue como un dato anecdótico de todo lo que se estaba contando, pero aquí lo que es... El tema importante no es si pagaba o no los $75, señores, ¿vale? Que luego hablaremos. Aquí no, el tema es que Alexis Valdés, la polémica es que Alexis Valdés mandó a la persona que trabajaba con él, porque él es el dueño de la página, poner 3 strikes a la cuenta de Alexander Otaola. No nos desviemos, porque no se puede salir una semana más tarde a desmentir algo que nadie... a nadie le interesa, eso fue un dato más. Lo que a la gente le interesa que tú cuentes es por qué le pusiste los 3 strikes a la cuenta de Alexander Otaola. Porque si uno es tan buena persona, ¿vale? Que yo no lo dudo que sea, a lo mejor se ha equivocado, a lo mejor se arrepiente, pero hay que tener en cuenta que cuando tú le metes 3 strikes en una cuenta tan grande que a la que Alexander Otaola, quieras que no, da trabajo, por ponernos ya en serio, a muchas familias, no le estás quitando el trabajo a Alexander Otaola, que mañana se abre otra página y él sigue siendo igual de famoso y seguramente consiga más apoyos por tu actitud, ¿vale? Si no estás quitando el trabajo a un montón de gente y familias desconocidas, porque te da la gana. Porque si tú te sientes ultrajado, te sientes, ¿cómo dijo que era? Bueno, él se sentía como artista ultrajado por Alexander Otaola. Ok, denúnciale.
No, denúnciale, si es que estás en los Estados Unidos, respóndele, denúnciale, ponle una querella, sácale todo. Estás en los Estados Unidos, si tú consideras que él está mintiendo, sácale todo el dinero que tiene. Pero al poner los tres strikes, lo que a mí me da la sensación o la conclusión a la que yo llego, Roberto, es que no tiene por dónde cogerle, porque si no lo habría denunciado. Entonces me parece muy bajo. Pero bueno, eso es lo que yo creo, por un lado, que tenía que haber explicado, Roberto. No, pero no solo eso. Lo de los 75 dólares, además de que es verdad que cobraba 75 dólares, mucha gente dice... Lo pagues tú o lo pagues la mega, pero cobraba 75 dólares. Pero además no solo eso, es indiscutible que a lo mejor tú no sé, no lo puedo asegurar si él tenía el... título, el crédito, la posición de productor en la mega. No lo sé, no lo quiero decir, pero lo que sí es seguro es que todas las decisiones de cualquier cosa que haga Alexis, de cualquier cosa donde él sea la cabeza y el tipo que se presenta ante la gente, todo lo que diga presentado por Alexis Valdés presenta, todo es la última decisión la toma Alexis. Es así, lo digo por experiencia propia. Pero además de eso, repito, también no solo Alexis, también está Magdalena, es decir, Judith González, también es, yo también conversé y dije lo que dije. A mí no es que se me pagara 75 dólares, a mí es que se me hacía la vida un yogur todos los fines de semana, todos los días, todas las semanas. Oye, mira, vamos a cambiar, oye, vamos a bajar. Esto ya yo lo dije, ya lo conté, ya lo hablamos. Entonces no es solo esa acusación, y además que no es una acusación, es simplemente un testimonio de la vida real. Y además lo que a mí me extraña es que esta explicación venga tan tarde, tan pero pasada es que por de tiempo. Mira. O se tardó mucho en pensar la justificación, o de pronto también se ha descubierto que esta polémica funciona, que esta polémica trae, aunque sea negativo, y al mira, y a lo mejor de pronto entendió el internet y entendió que el internet cuando funciona es cuando los comentarios son negativos, que cuando la gente más te odia es cuando más funciona, es cuando más movimiento tiene tu página, porque de pronto se pasó de publicar una vez a cierto tiempo, una vez a la semana para promocionar las obras de teatro, a publicar todos los días. A publicar cosas que normalmente no se publicaban, a hablar de temas que normalmente no se hablaban, a ir de un lugar a otro y hacer una campaña de limpia imagen, a quitar comentarios. Eso pasó. No sé si es responsabilidad de Alexis o es responsabilidad de las personas que le llevan la página, pero se quitaron los comentarios, ya se volvieron a poner. Pero hubo un momento en que se quitaron los comentarios, de Instagram por lo menos se quitaron los comentarios. Hay comentarios que se borraron, muchos comentarios que se borraron. De hecho, hay publicaciones que se quedaron con 8 comentarios, de millones de cosas de esas que se ven. Entonces, todo eso hay que analizarlo, todo eso hay que pensarlo y todo eso hay que... uno tiene que tener en cuenta que cualquier cosa que se haga en internet se ve, se queda, se averigua, se busca, uno lo nota. Si yo pongo un comentario y después ese comentario está borrado. Entonces, y lo principal es, el tema es, ¿se le intentó cerrar la página o no se le intentó cerrar la página? Claro, es que mira, dice Cubana 100%, dice... Y los que, esto es lo que han hablado como Mijail, los que no han hablado como Mijail Ilieter, no. Bueno. Iramis Rojas comenta, dice que es para la gente que lo quiere y le pregunta. ¿Tú crees de verdad que la gente que lo quiere le pregunta por los 75 dólares? Claro que no. O sea, esos son malas condiciones de trabajo, ¿vale? Que tú cobres menos de lo que mereces, son malas condiciones que tú aceptas antes de entrar a trabajar. Pero eso no te quita a ti la libertad ni el derecho de criticarlo, ¿me entiendes? Porque Alexander Otaola trabajó ahí, ¿vale? Se sintió mal pagado, pero él lo aceptó, ¿vale? Por eso él lo dio como dato, él no estaba acusando, él simplemente dijo, y además eres mala paga, ¿me entiendes? Yo cobraba esta mierda de sueldo cuando trabajaba contigo, pero eso no te quita, ya te digo, no te quita a ti el derecho ni la libertad de 10 años después decir, es que vaya, se pasaba.
No sé quién decía también aquí en el chat, no, hacer es que tenías que haber dejado de trabajar con él. Es que ya desde hace tiempo, Roberto San Martín, si quien conozca este canal y quien nos siga, sabe que nosotros llevamos años diciendo que la experiencia con Alexis Valdés nunca fue la mejor. De hecho, su mujer nos tiene bloqueados desde hace un año. Es que quien seas, de verdad, me ofende que no lo sepan porque ustedes son seguidores nuestros. Lo decimos cada X tiempo y nos reímos porque da igual. ¿Por qué cuenta esto Roberto? Primero porque le sale de ahí, ¿vale? Y segundo porque viene a colación de unas declaraciones de Alexander Otaola, donde Roberto siente la libertad y le da la gana de dar su experiencia. Como otros saldrán y dirán, ¡buah! Como Alexis Valdés, que se pega ahora una semana sacando gente diciendo que él es el mejor productor del mundo, que la obra es la mejor del mundo, y cada uno cuenta sus experiencias, claro, señores, y estamos en nuestra libertad, y tú opinas lo que tú quieras, pero es que se deberían de sentir, Roberto, súper afortunados de poder tener todos los testimonios y que ustedes opinen, porque estas cosas no se ven, estas cosas solo se cuentan, porque no pueden acceder a las bambalinas. Ya. Y en esa publicación hay comentarios que lo apoyan y hay comentarios que no lo apoyan. Claro. Y hay comentarios que dicen, usted es mejor, olvídese eso. Y hay comentarios de gente que dice, bueno, ¿y por qué si no le pagaban en el teatro? ¿Por qué siguió trabajando? ¿Por qué no se puso a trabajar en la construcción? Bueno, porque yo no soy constructor. Yo, en mi caso, yo no soy constructor. Yo lo que sé es actuar. Y trato de trabajar y que me paguen y que me paguen lo mejor posible y que sobre todo se mantengan pagándome lo que me dijeron que me iban a pagar y que no me estén diciendo toda la semana, bájate el sueldo. Roberto, eso es lo más importante para mí. Roberto, en la construcción es un peligro, señores. No vuelvan a animarle a trabajar en la construcción. Dice por Aile, favor. En YouTube ayer no se podía comentar. No, ay, es que eso te quería comentar algo, Roberto, que me pareció súper interesante. Tú dices que, bueno, que finalmente igual se da cuenta de que pues toda esta polémica puede beneficiar de alguna manera. Yo creo que no, yo creo que él hizo una catarsis, sufrió un proceso existencial. En una semana él ha demostrado movimientos que, no sé, a lo mejor yo soy mal pensada, ¿vale? Pero ha demostrado una serie de movimientos que yo los he catalogado en 4 puntos. Te los cuento. Vale. Cuando sale toda esta polémica y Alexander Otaola suelta la bomba, no sé qué, no sé cuántos, ¿qué pasa? Lejos de que a Alexis Valdés desapareciera de las redes, ¿qué hizo? Aumentó. Publicar, aumentar sus publicaciones, sus chistes, repitió chistes, hizo chistes con su mujer, no sé cuánto, como dando el mensaje de... Yo estoy por encima de eso, a mí esto no me afecta. ¿Cómo lo demuestro? Publicando, haciendo 4 chistes al día. Cuando, si tú te vas a una semana anterior, te das cuenta que sus publicaciones son muy puntuales. Entonces, pasa una polémica y de repente publica 4 y 5 veces al día como si nada pasase y aún así con un filtro que te quita 50 años y tenía unas ojeras por aquí. Para mí yo lo vi afectado, ¿vale? Esa fue la primera parte. ¿Cómo es? Ignorando a la peña. Ahí, antes que empiece la segunda parte, Luis Acanda nos dice, ¿y la jaladera de peluca y el empujón a Magdalena no es más feo? ¿O eso fue jodera de Marta? Eso no lo puedo, yo no lo puedo asegurar porque yo no estaba, pero se dijo. Tú sabes que, por cierto, hablando de Magdalena la peluca, ¿tú sabes que Magdalena en el 2012 creo que fue, o 2007, no recuerdo, ¿te acuerdas? Nos mandaron una publicación donde Magdalena denunció a Alexis Valdés porque no le realizó un pago. Eso está todo, o sea, es información pública. Parece ser que a ella se le iban a pagar $3,000 por una actuación que se hizo, no sé dónde, en un lugar en Miami, ¿vale? Y se le pagó 1.500 antes, según ella, claro, según ella se le pagó 1.500 y al terminar la función se le iba a pagar los 1.500. Nunca vio la segunda parte del pago, con lo cual ella decidió denunciar esa situación para poder cobrar. No sé en qué quedó la cosa, porque ahí no pude saber si ganó el juicio, si no, pero bueno, esos son datos públicos. Quien quiera chequear, pues me imagino que pueden desde ahí, desde los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Ya? Sí, bueno. Alejandro Martín dice, Alejandro Marín, como un piano.
Gracias, Alejandro. Ay, muchas gracias. Pues no sé, yo a mí esa primera parte de que ignoró y después empezó a publicar como loco y tal, a mí me pareció, ¿sabes cuando intentas demostrar algo? ¿No? Que intentas demostrar algo y cambias tus hábitos, ¿no? Pues ahí yo vi un cambio de hábito que me hizo dudar, ¿vale? Luego pasó a, si tú estás publicando 4 o 5 veces al día, ignoras, estás por encima porque tú eres un jugador de primera y no te enfrentas a cucarachitas, demostró que le estaba afectando en el momento que quitó los comentarios. Señores, Alexis, eso no se puede hacer nunca. Eso es un signo muy grande de debilidad. Aunque te llamen lo que sea, aunque te tiren por el suelo, aunque se rían de ti, tú no puedes desactivar los comentarios. Claro, eso es una muestra de debilidad. Eso no se puede hacer nunca, señores. Jamás. Never. ¿Verdad, Roberto? No, los comentarios. Vete de vacaciones a Europa. Exacto, no los leas. Claro. Bloquéatelos para ti. Eso es un consejo de gratis, ¿eh? Pero no. Vete a Grecia. No le quites los comentarios a la gente porque es como eso es como... Eso es como la... ¿Me está haciendo caso? Y la gente además se queda ahí esperando. Esperando. Eso es como aguantar. Están así todos. Como poner una pausa en una catarsis. Pero en algún momento tienes que dar play. Y cuando le des play, lo coges en el mismo lugar, pero con más fuerza todavía. Porque se han pasado meses esperando que tú reactives los comentarios. ¿Qué más? A ver, dice Marlene Puentes. Dice, debe de ser un equilibrio. Sí, Marlene está fajada con nosotros, por gusto. Marlene, mami, esto es así. Nosotros Marlene, nos pasamos el tiempo fajado uno con el otro por hablar. Es así. Sí, además somos un matrimonio desorganizado. Me encantaría tener mi tiempo para hablar y que Robert luego, pero es que no podemos, Marlene. ¿Sabes lo que pasa, Marlene? Que yo tengo el programa preparado. Yo sé lo que viene después, lo que viene antes y todo. Ella está aquí haciendo lo que está haciendo, según improvisando, viendo, dando su opinión. Y a veces yo sé lo que viene, sé de lo que voy a hablar y por eso le digo, espérate un momentico, aguanta, paga. Pero no, nosotros somos así, desde toda la vida hemos sido así. Nos cogerás cariño, seguro. Bueno, ¿qué más? Bueno, ¿por dónde íbamos? Pues no eso, sé, que quitó los comentarios. Eso no se puede hacer, señores. Ahí, o sea, es que ahí ya te va a costar 6 meses de recuperarte, Robert. Tú tienes que aguantar el aluvión, que eso total es una semana, señores, o sea... Mira, Marlene dice, otra persona que quitó los comentarios fue Maray, los quitó por mucho tiempo también. Es verdad, bueno, cuando... comparten... Es editor, verdad, productor, ¿no? Probablemente no lo haya quitado ella, lo haya quitado el productor y Alexi también. Pero eso es ya, tú sabes, o sea, yo siempre se lo digo a Roberto, el día que a nosotros nos caiga un aluvión de este tipo, porque al final a todo el mundo le cae en algún momento, a nosotros nos han caído varios, lo que pasa es que tenemos la piel dura, ¿no? Pero bueno, si fuera algo que no pudiéramos superar en ese momento, yo se lo he dicho a Roberto, nos vamos una semanita de vacaciones, cerramos redes, que digan lo que quieran y empezamos de cero al lunes siguiente, porque no sé, creo que quitas la posibilidad a la gente de expresarse, ¿no? Y además de quitar a la gente la posibilidad de expresarse, te quitas tú a ti mismo la herramienta para saber cuándo está bajando. Exacto. ¿Me entiendes? Cuándo está bajando la historia. Cuando ya esté bajando, vuelves a hacer tus obras y no, porque no está yendo, ¿no? Al teatro. No sé. No sé. No hay polémica en internet que dure más de, vaya, como mucho, 15. De hecho, Roberto, si él no hubiera contestado, se habría terminado ya esta semana. No, se habría terminado al segundo día. Sí, pero no sé qué ha pasado por su cabeza, porque yo considero a Alexis Valdés una persona inteligente y lo estaba haciendo bien. No estaba contestando, de vez, bueno, las pullitas de que él era superior, bueno, eso va con la personalidad de la gente, ¿no? Si tú te piensas que eres superior, pues alguna pulla dejas, ¿no? Pero mi vida, o sea, lo estaba haciendo muy bien, ya era lunes, empezábamos una vida nueva de internet, online, ¿me entiendes? Donde la gente ya se iba a enganchar a otras historias, y coge, ¿y qué hace, mi amor? Nada, ¡contesta! Volvió a despertar. Además, algo que no... Por eso digo que igual, cuando uno se percata que la polémica en internet funciona, entonces uno dice, ah, bueno, vamos a polemizar. No aseguro que esa haya sido la intención, porque también conozco a la persona y creo que no es una persona que le gusta mucho estar en el ojo del huracán.
ya yo estoy acostumbrado a estar del huracán, pero hay gente de la que no está acostumbrada. Y por lo que yo sé, por lo que yo he aprendido, la experiencia me ha dicho, no es una persona que le guste mucho estar en el ojo del huracán, sobre todo si el ojo del huracán está en su contra. ¿Qué más? ¿Tienes algo más? Pues estoy leyendo por aquí. No, pero tú no tenías eso dividido como en cuatro puntos. Ya, lo pasé todo. Ya sí, pasaste, claro, los cuatro. ¿No? Bueno, pues a mí me parece un cambio de hábitos muy grande, que me llega a una conclusión, Roberto, y es que este tema le ha afectado. Por supuesto. Le ha afectado, o sea, no sé si bien o mal, yo no vivo en su casa, no sé, pero... Sí te digo que... Michelle Mirabal. Pero sí te digo que no lo está llevando bien. No, yo creo que simplemente una persona que está acostumbrada a que todo en su vida gira alrededor de él y que todo sea qué bien, maestro, cómo que bien lo haces y ese tipo de pleitesía que hay alrededor de toda persona poderosa, de toda persona que te puede dar trabajo o que te puede resolver algo que a ti te interese o que simplemente te caiga bien o que sea un conjunto de todas esas cosas, cuando de pronto eso varía, quiero gatos aquí, cuando de pronto eso varía en un momento determinado, hay una cerruchadera de piso, se te mueve el piso. Y yo les digo a ustedes, para que no les cerruchen el piso, y esto es así, agarrado de la punta de... Para que no te cerruchen el piso, si tú no quieres que te cerruchen el piso, pues vete con los mejores poniendo pisos en Miami, señores, con Pro Wheel Wood Floors. Sí, señor, Pro Wheel Wood Floors. Todo tipo de instalaciones, pisos sólidos, engineered, laminados, waterproof, refinish a pisos sólidos, todo tipo de escaleras sólidas, engineered, todo lo que esté en la línea de los pisos de madera. Más de 20 años de experiencia, de herramientas, de lo último en el mercado, calidad, rapidez y un excelente servicio. Las oficinas se encuentran en el 12059 Southwest 117 Court y el teléfono es 305-942-7858. Si tú no quieres que te cerruchen el piso, llama a Pro Wheel Wood Floors, que son los mejores poniendo pisos en Miami. Pro Wheel Wood Floors. Llama al 305-942-7858. Y aprovecho que Pro Wheel Wood Floors está aquí en la casa para empezar con esta historia. Silvito el libro. No, espérate, no he terminado. O sea, déjame leer unos comentarios. Media hora, claro, habías pero vamos, terminado, ya llegaste. Está opinando, mi amor. Mira, Rosa Claver comenta, cuando lo del Cabo Malanga ya pasó, el que se molesta pierde exactamente... ¿Pero Eliezer ha aprendido? Eliezer, claro que ha aprendido. Y hay algo que tiene Eliezer, y esto tengo que decirlo, es que aprende. Porque hay mucha gente que comete errores y no aprende. Pero Eliezer aprende. Con cada error, aprende. Y lo supera. No es que lo aprenda y diga, bueno, lo voy a volver a cometer. No. Ya ese, él no lo comete más. Tuvo una bronca con los pichis. Ok. Porque le hicieron un chiste. Porque no le gustó. Porque se molestó. Lo que sea. Lo aprendió. Y no solo lo aprendió, sino que ¿qué fue lo que hizo? Vamos a trabajar con los pitches en el próximo. Le costó, ¿eh? Le costó, pero lo hizo. Lo hizo. Hay gente a la que le cuesta y nunca lo hace. Nunca lo supera. De hecho, el rey de la comedia creo que jamás va a superar esto. Como nunca superó lo de Magdalena. Pero es que creo que es otra generación, fíjate. Creo que Eliezer Ávila es una persona joven y eso y bien metida en las redes. Es decir, él hizo cosas, pero mayoritariamente su presencia está en las redes sociales, Roberto. Y Alexis Valdés viene de otras plataformas, es de otra generación, le llaman el maestro. Es que a mí, bueno, en España hay un personaje al que siguen llamándolo el maestro, que pobrecito mío, lo está pasando fatal con este cambio de era. Y creo que Alexis Valdés es una persona que no se va a adaptar correctamente. Dice Vasco Avalia, sí, pero sigue peleado con Vladimir, con respecto a Eliezer. Bueno, está bien, una cosa no tiene que ver con la otra. Sí tiene que ver, porque el que menos tiene que ver aquí en esta historia es Vladimir, al que le pagaron, hizo un trabajo como actor. Bueno. Es como si se pelearan de ti por hacer, o porque te odien, porque tú una vez hiciste Tito, y Tito caía mal. No, bueno, tiene sentido. Pero, caballero, a ver, poco a poco, poco a poco, poco a poco...
acuérdense de dónde viene cada cual. Claro, pero bueno, arreglarse con los productores y el pobre, y el de abajo, es que eso es lo que, el de abajo, el que viene de abajo, el actor, ¿por qué son todos los actores los maltratados, Roberto? Por favor, Eliezer, perdona al pobre Vladimir, es artista, es actor, cobró por ese día y punto. Bueno, pero de todas formas no estamos hablando... La idea era de los pichis. Pero de todas formas no estamos hablando de Eliezer. Yo traje Eliezer a colación porque me parece, alguien lo trajo ahí, a mí me parece que sinceramente, y lo digo porque además yo también aprendo de las reacciones de la gente. Claro, yo lo dije. Sí, eso es lo mejor, eso es una estadística, se llama estadística. Si de Seme Bueno, nunca hubiera contestado a Tabla, nada de todo lo que pasó después hubiera pasado. Es verdad. Nada. Y si hubiera seguido yendo a December, y hubiera seguido pasando, y hubiera sido todo normal. Pero ¿cuál es el error? Contestar, y sobre todo, contestar en caliente. Cuando uno contesta o actúa en caliente, ahí es donde... Y yo soy de las personas que tiene la sangre caliente, ¿eh? Yo soy de las personas que lo primero que me da es por llamar, coger el teléfono y llamarme. ¡Ay, ya! Oh, yo no, yo soy fría como el hielo. Pero lo he aprendido con Alicia, es verdad. Lo he aprendido con Alicia. El primer programa que nosotros hicimos, el primero que hicimos de aquí, a los 15 minutos se nos fue el audio. 15 minutos. Y el programa duraba una hora. Estuvimos 45 minutos. Y nada más ni nos dimos cuenta que se nos había ido el audio. Estuvimos 45 minutos... No, tú no salías. El que estaba así era yo, vestido mujer además. Y de pronto, en el medio de todo esto, ya en un momento, lee los comentarios de Liz y dice, se nos fue el audio. Y yo, ¿cómo que se nos fue el audio? Se nos fue el audio. ¡Ah! Y acabamos el programa. Yo, no sabes, imagínense cómo me puse, me bajé con ella, con todo el mundo, pero es que estamos comiendo mierda. Así no se puede. Que no sé qué. Yo no puedo salir mañana. ¿Qué es esto? Sí, que no sé qué. Bueno. Aquella me dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a reírnos de esto. Vamos a pensar cómo nos podemos reír de esto. Y te lo tengo que decir, fue idea de ella. Y al otro día, hicimos el programa y jugamos con ese chiste. Terminamos el programa igual que se nos había dado el audio, y jugamos con eso. Es lo que ese momento es lo que ha dibujado hacia dónde va este programa y hacia dónde queríamos que fuera este programa siempre. Es que hay una clave. La clave que te hace invencible es que si tú te ríes de ti mismo, nadie se va a poder reír de ti. Exactamente. Entonces, el problema que hay, por ejemplo, Eliezer y toda esta gente aprenden, ya te digo, son gente joven y demás. ¿Qué pasa? Que en otras personas, y esta es mi opinión personal, como Alexis Valdés y demás, creo que son gente que piensan que están por encima del resto del mundo, donde ya hay un juego de, o sea, una mezcla de ego, de pensar que es mejor, de que su carrera es intachable comparada con el resto del mundo. Y entonces se mezcla ahí una bomba que no le va a permitir nunca reírse de sí mismo. Y sobre todo porque creo, y esta también es mi opinión, creo que hay mucha envidia. Hay una envidia en la que dices, bueno, pero si yo soy el mejor, si yo he trabajado en todo, si yo tengo una carrera increíble, ¿por qué yo no tengo el éxito que tiene esta persona? Y vaya, creo que eso no le deja avanzar en su relación con las redes. Mira, imagínate tú, si uno se pusiera a pensar, si yo soy, si yo he hecho, si yo he logrado, ¿por qué a mí no me funciona lo mismo si yo lo estoy haciendo? Bueno, es mi opinión, ¿eh? No es que sea la realidad, es lo que yo pienso. Claro, por supuesto, y yo te digo que si uno se pone a pensar así, te deprime, porque imagínate tú, yo escribo un guión, yo creo que me voy a hacer el mejor chiste de la vida, y no sé qué, y después lo hago y la gente dice, qué pesado, que no sé qué, y después hago algo que me parece que es una bobería, que no sé qué, y funciona. En esto no hay librito. El librito es trabajar y trabajar y trabajar y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo. Y sobre todo, ser humilde. Aunque no lo parezca, ser humilde es una buena clave para hacer internet. Porque esto es la comida rápida de la televisión, la comida rápida del cine. Mira, yo recuerdo ahora en este último viaje que Roberto hizo a Miami,
pues bueno, lo hizo solo y yo todo el rato le preguntaba y le decía, ¿qué tal, Roberto? Me dice, Alicia, si tú vienes para acá, la cantidad de gente que me ha preguntado por ti, la cantidad de gente que me ha invitado, es que no te puedes, les encanta Esposado, les encantan las cosas que estamos haciendo, es que esto es increíble, no, nada, nada. Y yo le dije, ah, sí, bueno, pues entonces, ¿sabes lo que hay que hacer ahora? Trabajar más. Seguir trabajando, seguir produciendo, seguir entreteniendo. Y es lo que hay que hacer. Cuando tú te metes en estas historias raras, pues bueno, mira, así acaba todo. El ego es muy malo, señores. El ego es muy malo. El ego es malo y además es muy mal consejero. Muy mal consejero. Uno, si uno se oye nada más que a sí mismo o a toda la gente que lo dice, que le dice que lo está haciendo bien, claro, es el camino más rápido a la desaparición. Porque el que te dice todo el tiempo, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien, te está engañando, porque todo no se hace bien. Lo mejor es tener una persona como ella, que todo el tiempo te dice, lo estás haciendo mal, ¿eh?